Hey, yo, Cristian Tisca, la maldita 668, Mr. Beats produciendo. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso. El hecho es que no estás solo en este mundo ni en ningún otro. Aunque en ocasiones así parezca, siempre estoy aquí. Por algún motivo las palabras adecuadas siempre llegan demasiado tarde. Que mis enemigos sean fuertes y bravos para que yo no sienta remordimientos al derrotarlos. A veces terminas pidiendo perdón por un error no cometido. A veces prefieres callar cuando no debes hacerlo. A veces mejor es llorar en silencio mientras te quedas dormido. A veces, solo a veces, te alejas para no seguir haciéndote daño. Perra, te extraño, pero yo sé que debo soltarte. Un día encontraré la forma de salir de ti, que tú salgas de mí. Este pinche desamor tiene prohibido matarme. Al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho. Para algunos eres energía bonita, para otros significas incomodidad. Y ninguna de esas dos situaciones mide tu valor. La angustia existencial no tiene solución y la tendrá, pero existen el arte y el amor. Ambos nos alejan de cualquier duda por horas, días y a veces durante toda una vida. Esta versión mía no fue hecha de la noche a la mañana. Esa experiencia es dolor, inseguridad, es mal de amor, depresión, ansiedad, traición. Tuve que pasar por mucho para poder llegar al nivel que estoy ahora. No volvería a mí yo del pasado por nadie. Que es imposible que los 365 días del año sean felicidad, sería muy aburrido. Es mentira que la vida es espléndida, hay inconvenientes. Y es normal que no tengamos ganas, porque a veces todo pasa de golpe y no sabes qué hacer. Pero está claro que no debería ser una opción rendirnos. Tú puedes con esto que estás viviendo y con más. Siempre estaré de algún modo, porque cuando has querido a alguien de verdad, nunca te vas del todo. Ya verás cómo cierras el año cumpliendo ese sueño que tanto habías esperado. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso.